Muy buenas noches, secretario. Los saludo con aprecio y respeto y al mismo tiempo saludo a todo su equipo de trabajo con el respeto de la mesa que está presidiendo estos trabajos. A nombre de la fracción parlamentaria del PRI, secretario, y a título personal, como una persona que me he desenvuelto por cuatro décadas, más de cuatro décadas, al servicio docente de nuestro país, yo puedo tener una mirada desde afuera y desde adentro, porque hay visos distintos, como maestra de aula, como madre de familia, como funcionaria de una secretaría, como secretaria de educación de un estado, y que no siendo usted secretario me tocó implementar parte de esta reforma, yo quiero señalar algunas reflexiones con los presentes. Primero, que tuvimos un presidente que tuvo una valentía de entrarle a una reforma estructural compleja, difícil, asumiendo los costos políticos impopulares que conlleva la misma. Segundo, reconocer en el Pacto por México a las distintas fuerzas políticas que hicieron posible esta reforma educativa, desde donde se desprende una ley del servicio profesional docente y donde tenemos ya un órgano autónomo con personalidad jurídica propia para el tema de las evaluaciones al INE. Pero bueno, hoy nos toca un desafío y un reto más importante, y en eso hay una corresponsabilidad de toda la sociedad, de las diferentes esferas gubernamentales, de los legisladores, de organizaciones civiles, de maestros, de padres de familia y de la sociedad en su conjunto para que le vaya bien a México. Hoy vivimos en un mundo global donde el mexicano y el niño y el estudiante mexicano no compite con México, compite con el mundo. Tenemos que apostarle a la creatividad, como usted lo señaló, en el nuevo modelo educativo, a la competitividad, a la innovación. Y era necesario e impostergable apostarle a estos cambios. El camino no estaba pavimentado, se hace camino al andar. Y en ese camino encontramos piedras, reveses, aprendizajes, pero hay un ánimo común. El ánimo común es que funcione la reforma educativa. Para ese efecto, secretario, como fracción parlamentaria y hoy como legisladora, nos preocupa poner nuestro granito de arena. Yo le comentaba, en parte fui secretaria de Educación y fue difícil. Una cosa es desde afuera y desde el escritorio y otra es la implementación y enfrentarte a los grandes retos que conlleva. ¿Cómo vamos a ser secretario desde la Secretaría de Educación para tener una coordinación plena con los gobiernos estatales para que en esa corresponsabilidad, porque no es solamente el gobierno federal, son los gobiernos estatales quienes tienen que asumir parte de esta gran responsabilidad de la implementación y del éxito y eficacia de esta gran reforma? ¿Cómo se coordina usted con los gobiernos estatales? Muchas gracias por su respuesta. Gracias, diputada. Adelante, secretario. Gracias.